Estoy seguro que hay muchas tribus que no han avanzado tecnológicamente ni socialmente. Tribus que se quedaron estancadas en la edad de piedra quizás. Ya hablé en un video sobre una supuesta tribu con estas características, la cual resultó ser un fraude. Pero de la que te hablaré hoy es completamente real y significa un peligro cualquier acercamiento a esta. La isla Sentinel del Norte, que nunca pudo ser colonizada, está en el Océano Índico, en la Bahía de Bengala, y hace parte de India, aunque ese país ya se rindió en el plan de establecer una relación con la tribu. Son muchas las personas que han tratado de acercarse a su territorio, muy desconocido por cierto, pero cada vez que se sobrevuela o se llega por vía marítima, ellos salen armados con flechas, lanzas y arcos para evitar que se acerquen. Así es, son muy hostiles, e incluso hay quienes dicen que son caníbales. Donde habitan alcanzan los 72 kilómetros cuadrados, y según expertos, ellos llegaron a ese lugar, ya que viajaron desde África hace 65.000 años aproximadamente. Se cree que estos huraños habitantes viven de la pesca y la agricultura, y ojo, que hay algunos que afirman que el fuego aún es algo desconocido para ellos. No se sabe qué idioma hablan, porque nunca ha habido forma de comunicarse con ellos. En los registros que se tienen de acercamientos, solo se destaca la agresividad de sus habitantes, tanto así que India ya se dio por vencida, porque sí, intentó acercarse, y decidió que está prohibido acercarse y hay un límite de 5 kilómetros a la redonda, respetando a esta tribu. Good evening. More than 11,000 people are now thought to have been killed in southern India. 3,000 people have been killed and more than a million affected. In southern India, 3,000 people. Después del terrible tsunami de 2004, se creyó que la tribu había sido afectada, pero cuando un helicóptero sobrevoló la playa, salieron algunos hombres con sus armas defendiendo su territorio y sobreviviendo a esta catástrofe natural. Los encuentros con ellos han sido pocos. Se dice que la descubrió Marco Polo en el siglo III, cuando escribió sobre ellos lo siguiente: salvajes y despiadados, no dudarían un momento en capturar al extranjero incauto y comérselo vivo. En 1896, un prisionero de la India fue capaz de escapar de la cárcel, pero tuvo la mala suerte de llegar a la isla mientras navegaba. Su cuerpo fue descubierto un par de días más tarde en una costa. Estaba perforado por pernos y degollado. Y ahí la aseveración de que son personas caníbales. El 2 de agosto de 1981, el barco Primrose encalló por accidente en el arrecife de la isla Sentinel del Norte. La tripulación permanece por seguridad en el barco y unos días después ven que hombres negros desnudos gritaban con lanzas y flechas y construían embarcaciones para atacarlos. El capitán llamó por radio pidiendo rescate urgente. Por fortuna, el rescate llegó primero que los aborígenes y la tripulación salió a salvo. En Google Maps se puede ver el naufragio de Primrose cerca de la isla. Para que no quede duda de lo que estoy diciendo, es completamente real y hay pruebas para demostrarlo. Hace 2 años, unos pescadores borrachos navegaban por el mar cuando de casualidad llegaron a la isla. Lo que les esperaba no se le ocurrió ni por asomo. Fueron brutalmente asesinados y degollados. La India, en un intento burdo de retirar los cuerpos, lo único que consiguió fue que salieran más sentineles armados y se le hizo imposible su recuperación. Se dice que en la década del 90, unas personas blancas secuestraron a una pareja de ancianos y a niños de la isla. Los ancianos murieron en India porque su cuerpo no estaba preparado para eso. Los niños se enfermaron y fueron devueltos a la isla. Puede ser que a raíz de este suceso la hostilidad haya aumentado con las personas blancas. La organización Survivor International aconseja dejarlos tranquilos y recalcan que los habitantes de Sentinel del Norte podrían no estar preparados para enfermedades comunes, por lo que el contacto con extranjeros puede ser fatal para ellos. Si bien son muy agresivos, son la tribu más vulnerable del planeta,
Incluso una gripe podría acabar con ellos. Aún así, no cabe duda de que nadie en su sano juicio iría a ese lugar solo por gusto o fines artísticos, ya que la mayoría de las fotografías que se tienen de ellos son por incidentes mencionados anteriormente. Ahora, ¿qué opinas tú respecto a esto? ¿Serías capaz de ir con pescadores ilegales a rodear la isla? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Un saludo a todos, soy The Chris Alpha y adiós. Daga means coconut. Laha means come here. These words are familiar to the Jarawat.